Laura habla de un pueblo en Estados Unidos a principios del siglo XX, pero creo que puede hablar de cualquier pueblo, de cualquier lugar donde haya familias, sociedad, relaciones. Y creo que la obra habla justamente de esos momentos, del día a día, que uno normalmente no les presta atención, que pasan desapercibidos. Creo que lo que el autor plantea es que en esos momentos es donde está la esencia de la vida, ¿no? Lo que importa. Un mensaje hacia el final es que es ese, que tomemos conciencia de todos esos momentos que parecen banales, ¿no? Un desayuno en familia, o una pelea con un hermano, con un papá, el amor, el matrimonio, la muerte, y que reflexionemos sobre eso y lo revaloremos. Un código muy teatral. No hay escenografía, no hay vestuario, no hay utilería, porque la idea es que sea un juego, una representación teatral desde el principio. No hay engaño con eso. Incluso hay un narrador, que es el personaje de Paul Vega, que cuenta todo lo que pasa y comenta además acerca de lo que pasa y hace reflexionar al público sobre esas escenas cotidianas que vemos. Lo más paja es lo que sí nunca había experimentado, es tener el público tan cerca, ¿no? Ver sus pies en el escenario y saber que... O sea, sentir la mirada del público tan cerca cuando estás en una escena y sabes que estás actuando directamente para esa persona porque está ahí, y escuchar sus comentarios y verlos concentrados para tratar de no distraerte, ¿no? Y de no ser bulla y esas cosas. Tener al artista ahí, el poder tenerlo tan cerca, respirar el mismo aire, eso hace que la experiencia sea distinta, ¿no? Y que... Creo que el teatro además capta la atención de una manera distinta. Tienes que estar totalmente concentrado porque es lo que está ocurriendo en el momento. Es emocionante hacer la obra para mí y pasar por todos los momentos por los que pasa mi personaje. Es desgastante también, pero es como, me da un gusto tener que decir esos textos y llegar a la gente y que la gente se conmueva. Me da como placer. Es bonito que la gente salga tan conmovida y de hecho para eso lo hacemos, ¿no? Para que el público pueda conectarse con la historia. Si la gente sale movida y sensibilizada y con ganas de llamar a sus papás, a sus hermanos y recuperar el tiempo perdido, y creo que ese es el mensaje de la obra. Me quedo muy sensible, pero me distraigo rápido y ya está. O sea, no me quedo triste, ¿no? El mensaje al final de la obra no es triste, digamos que es como que sí te da una sensación de... como de... hay gente que sale como con pena, pero es una mezcla de pena con ternura y ganas de prestar más atención a los detalles.